no, para los ahí, se le llama. ¡Quieres un grito, afición ranchera de Pico Rivera! ¡Oiga nomás! Señoras y señores, les saludo a su amigo Jesús Vélez, bendición llegar en una fecha tan importante a este bonito lugar icónico donde han desfilado los mejores artistas. Y ahora la bienvenida a los amigos camarógrafos. Por supuesto, de este lado está la cámara destructora, el amigo Arlan Pineda, los destructores del señor Guillermo Campo. Por cierto, le mandamos un saludote a todo el equipo de Rancho Los Destructores, allá en Julián de Guerrero. Amigos y amigas, sin más preámbulo, una galería que no necesita mucha presentación. Ellos su trabajo lo demuestran con su excelente torada que traen, y en el nombre sea de Dios, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a estos paisanos, señoras y señores, que la verdad se han mantenido en el gusto del respetable, y aquí está la prueba, aquí en el Pico Rivera Esforza Arena, señoras y señores, aquí están los destructores del señor Guillermo Campo, la tercera generación, Memo Ocampo Jr Jr de Julián de Guerrero. ¿Dónde está Pico Rivera? Regálele un aplauso a don Memo, señor, hasta Culientla, que se lo lleve en su corazón, don Memo. Así es, el primero de la tarde, ahí nerviosismo, en la tribuna, sin pretexto que no hay sin pretexto que no hay personalmente siempre se lo he dicho, hay muchos, pero como él solamente uno. Cuando su mamá hizo al Sascuas, se rompió el molde. Nunca vas a ver otro como Sascuas, que da la vida, el alma, corazón por sus hermanos los jinetes. Señoras y señores, regálenmele un aplauso al ángel de los jinetes. ¡Qué chingadazo se llevó Sascuas! Y los que gusten regalarle dinero, ahora es cuando hay que hacerlo sentir bien. Que se siente ser solamente cuando... ¡Oigan la pelota! Pero no se espanten, aquí viene un hombre experimentado. ¡Ahí, señoras y señores! ¡En los corazones partiendo a toda la pelea! Una taza de Jalisco que sabe desempeñar muy bien su trabajo. Vamos a ver, taza. El jalisciense. Y vaya, qué bonito público del Pico Rivera Esforza Arena. Tomando la reseña con su celular para que quede grabado. El señor Ocampo se una buena jugada. ¡Y fuerte taza! Y aquí viene Super Ratón, Super Ratón. Nada más de pensarlo. latas de cerveza, tiren el sombrero, tiren billetes, y si van a tirar cerveza, no sean cabrones, no la tiren, regálanos, que nosotros andamos secos, ¿eh? Ándale pues, vámonos pues, señoras y señores, aquí está el Mañito de la Trinchera. Aquí va la aclaración, lo que mucha gente a través de las redes sociales siempre se equivoca a través de los comentarios. Dicen que los destructores se enojan cuando le queden. No, señores. Ellos dicen, no hay jinete que no caiga y no hay toro que no le queden. No pasa nada. Sí, señoras y señores. El día 30 de julio aquí va a estar el Charo de México, Ezequiel Peña y Julio Preciado. Y alta consigna. ¡Échale, banda! ¡La fregona! Aunque quieras... te expulsaré de tu mirar. Está cortado. Y regresa con un pilar, el recibo desde arriba y las nubes. ¡A ver que son pinche lindo borracho de rara! No se asegura ni un toro, señoras y señores. Los jinetes están de Julián Guerrero, les manda el saludo y un fuerte abrazo. Y también, señoras y señores, don Guillermo Campo le da las gracias a todos y cada uno de ustedes, a este público maravilloso. Dijo, este toro se lo voy a brindar a todo el público que vino a ver a los destructores, al Pico Rivera Esforza Arena. Regálenle el aplauso a don Memo Ocampo, hasta Julián Guerrero. Nacho de corta, va vale el chaparrito Nacho de corta. Si hay primeros auxilios, por favorcito, vamos a pedir primeros auxilios. Vamos a ver cómo está. Se llevó un pisotón dramático. Se llevó. ¡Tira de tu cerca! ¡Adelante, señores! Señores, señores, por acá nos anuncian que van ganando las Chivas. 2-0 las Chivas. Por siempre tomar en cuenta el trabajo de Rancho de los Destructores a lo largo de tantos años. Damas y caballeros, parece que ha sido todo por hoy. Ahorita se van a abrir las trancas, se van a abrir las puertas, pero antes, señores.